pierde nada de la acción. Y eso es lo bueno de esta serie, claro. Si te gusta este tipo de violencia o este tipo de serie, porque es violencia extrema. Desde el capítulo número 5 al capítulo número 8, la serie me mantuvo levitando. No era yo. Era imposible dilucidar o intentar predecir qué iba a pasar después. Porque era un continuo intentar superar lo que me había mostrado antes, que ya era bastante violento, era bastante bestia, con la siguiente imagen. Es potente, en serio. Esta serie no es para todo el mundo. Hay que tener dos bien grandes y bastante estómago para ver esta serie. Aquí no hay nadie inocente. En serio, te va a impactar de una manera u otra.